Esta tecnología del RNA mensajero permite introducir a nuestras células, a través de una cápsula de lípidos, las instrucciones para producir la proteína S o despiga. Esta es la proteína del coronavirus que le permite anclarse a las células de nuestro cuerpo e invadirlo. Los ribosomas, que son unas estructuras en nuestras células, reconocen estas instrucciones y permiten a nuestro sistema inmunológico producir esta proteína S de manera completa o en fragmentos de ella. Y adquirimos la protección o inmunidad en contra del virus cuando nuestro sistema produce anticuerpos dirigidos a neutralizar la proteína S. Aproximadamente como 2 semanas después de ser vacunados, ya tendremos los anticuerpos que pueden pegarse a la proteína S del coronavirus y neutralizarlo. Esta tecnología se ha utilizado en vacunas como los virus del Zika y la rabia, pero solamente en unos estudios clínicos en etapa bien temprana. Se espera que en el futuro se utilice esta tecnología para otras vacunas, como lo es para la del virus de la influenza, ya que es una manera bien, pero bien simple que permite que nuestro sistema produzca anticuerpos sin utilizar el virus atenuado o inactivo.